¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy bienvenidos sean ustedes a Todo Noticias a través de la página web, de la página del Facebook, en donde usted seguramente ya nos ha estado localizando. Ha dado seguimiento a los programas como Café Político, como Cerca de Ti con Aquiles Pámanes en la producción y algunos otros programas que mi compañero Sergio Antonio Hernández Vega produce y que, bueno, pues le hace a usted pues un programa muy ameno, muy llevadero para los jóvenes. Pues tenemos una barra de programación diversa a través de RGT, Canal 3 de Televisión, Telecable te da más en Parras de la Fuente, Coahuila, y donde llega esta señal a través de municipios como Saltillo, Coahuila, Piedras Negras, Acuña, Sabinas, Monclova y la comarca lagunera. Este servidor, Fernando Díaz de León Verdeja, y quien está como gerente general, el ingeniero Gerardo Roberto Gallardo Bernal, gracias a Sergio Antonio Hernández Vega, que está con el lente y con la cámara, que me acompaña habitualmente y que ahora estuvimos en Matamoros de la Laguna, Coahuila, y mi compañero Jesús Enrique Originales Rodríguez, quien es nuestro corresponsal y quien, bueno, pues nos asiste también con la cámara en aquella localidad. Bueno, hoy estuvimos con Juan Carlos Ayub Guerrero y con la señora Graciela Fernández Almaraz, el primero como candidato del PRI a la alcaldía por un año de Matamoros, donde es residente y donde toda la familia Ayub Guerrero, bueno, pues ha vivido durante años y que, bueno, pues es su ciudad natal. Estuvimos ahí en el ejido Guadalupe Victoria, en el municipio de Matamoros, Coahuila, allá por los ejidos del norte de Matamoros. Pasa uno lo que son localidades como San Antonio del Coyote, como el ejido La Luz, Los Ángeles, Buenabrigo y el Fénix, y luego un poquito más adelante por ahí acudimos a la campaña que viene realizando de puerta por puerta, de toca a toca, Juan Carlos Ayub Guerrero y la señora Graciela Fernández de Onofre, quien fuera presidenta honoraria del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, en Matamoros, y esposa del actual munícipe Raúl Onofre Contreras, buscando ser la diputada local por el séptimo distrito. Pero bueno, pues también por ahí está Jesús Escobedo, que también por el Partido Verde Ecologista también lo entrevistamos y también aspira a esta diputación local por el partido que encabeza de alguna manera como dirigente municipal el profesor Sergio Alberto Luna Lavenar, quien es presidente de la Comisión del Medio Ambiente en el Cabildo de Matamoros, y bueno, pues también por ahí se anda moviendo y haciendo un trabajo interesante en Nueva Alianza Isela Licerio Luévano, bueno, en la coordinación de la campaña la profesora Lupita Córdoba González, y bueno, pues la gente que como con el profesor Jicotencal de la Cruz García, quien es el secretario general de la sección 38 de maestros, que tiene un gran número de simpatizantes y, bueno, pues gente que comulga con Nueva Alianza y que el profesor Díaz de la Torre a nivel nacional liderea este organismo. Y Carlos Moreira Valdés, bueno, pues él también forma parte de los directivos importantes de Nueva Alianza, de lo que es este sindicato de la sección 38. Y por ahí también no hay que descartar a José Alfredo Vázquez Rocha, quien fuera presidente de la Comisión de Arte y Cultura en el Cabildo de Matamoros y que ahora aspira también a ser diputado local por el partido Primero Coahuila y por este distrito del séptimo, liderado por el profesor Jesús Contreras Pacheco y su hermano Gregorio Contreras Pacheco. Así es que, bueno, pues también se torna con Abundio Ramírez Vázquez, que por el Partido de la Revolución Coahuilense, en esta semana, en conocido restaurante del Boulevard Independencia y calle Donato Guerra, convocó una rueda de prensa a Abundio Ramírez para dar a conocer cuál es el estatus que vive en cuanto a su campaña. Pero vamos a darles a conocer, bueno, las palabras de Juan Carlos Ayub Guerrero, candidato a la alcaldía de Matamoros por el Revolucionario Institucional. Estuvimos en el ejido Guadalupe Victoria con él y esto fue lo que nos comentó. Bueno, ¿cómo va la campaña? Pues has estado en Solima, en los ejidos del norte, ahora te encuentras aquí en Guadalupe Victoria. ¿Qué te han platicado la gente? ¿Cuál ha sido el acercamiento que has tenido como candidato? Bueno, como tú sabes, andamos en un toca-toca, como le llamamos nosotros, recorriendo todas las comunidades rurales. Igualmente habremos de recorrer todas las colonias en la cabecera urbana, iniciando nuestra campaña como debe ser, con un contacto directo con la gente, con la ciudadanía. En este caso, en las comunidades rurales, pues obviamente
nos dicen las más necesidades son de en materia de salud y en materia de pavimento, porque pues, sí ha habido programas de pavimentación, pero obviamente todas las gentes quisieran ver su calle pavimentada o sus comunidades rurales al 100% de pavimento. Entonces nosotros nos hemos comprometido a seguir con un programa de pavimentación y que bueno, ahí ahora sí, como decimos ahí en las comunidades, ahí va el corte donde vaya el pavimento, pues ahí seguirle en una primera, segunda, tercera y las etapas que sean necesarias. Creo que así lo ha hecho la administración de Rubén Moreira, así lo ha hecho la administración de Raúl Onofre y obviamente una vez que seamos gobierno, porque no tengo duda que vamos a ganar con el voto de todos los ciudadanos matamorenses, pues habremos de hacerlo nosotros, continuar con eso. Ese programa de pavimento, que es lo que más nos piden en las comunidades rurales. Obviamente también nos piden que tengamos más apoyo para el campo. Yo lo traigo ahí en mis ofertas políticas y obviamente tendremos que tener alternativas de solución para el programa del campo, con más apoyos o más subsidios y platicar con la Secretaría de Desarrollo Rural en el Estado y a nivel nacional de igual manera, para ofrecerles alternativas a ellos. ¿Será suficiente los 60 días para recorrer? Son 62 ejidos y son más de 70 colonias en Matamoros, Juan Carlos. Fíjate que cuando dijeron que eran 60 días, yo la verdad dije que se me hacían muchos, pero cuando estábamos organizando la campaña le dije, no son suficientes, no podemos recorrerlas todas al 100%. Obviamente nosotros manejamos por seccionales. En una sección nosotros tenemos algunas colonias incluidas y de esa manera lo estamos haciendo. Debo decirte que nuestra campaña está en tres vertientes. La primera es en el Toca Toca, estamos recorriendo los seccionales prioritarios para nosotros. Posteriormente tendremos una validación con la estructura y teniendo reuniones con todos ellos. Nosotros nos manejamos con una estructura territorial que ya tenemos de muchos años o de siempre en el partido. También debemos de trabajar con ella. Y hay una tercera parte que tiene que ver ya más con los mítines. ¿Por qué? Porque con los mítines no es tanto el contacto con la ciudadanía, es más bien un evento donde se concentra la gente, pero no le da al candidato tener el contacto que uno a veces requiere. Por eso ahorita en esta primera parte la estamos haciendo toca, 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 toca. Y la idea es que visitemos, le demos tres vueltas a los seccionales, que eso es lo que andamos haciendo. Pero de que vamos a visitar, por ejemplo, todas las comunidades rurales, las vamos a visitar todas. En el área urbana sí. Nos agrupamos por seccionales, pero bueno, una campaña muy a gusto, muy agradable, de mucho trabajo, de mucho contacto con la ciudadanía y encontrando una respuesta favorable al proyecto de nuestro Partido Revolucionario Institucional. Obviamente para Miguel Riquelme como candidato a gobernador, para la señora Graciela como candidata a diputado y un servidor a presidente municipal. Y por último, ¿qué se espera de Juan Carlos Ayub en los próximos días? Pues seguir trabajando, estar en campaña, no descanso, empezamos a las 8 de la mañana y terminamos casi todos los días a las 9 de la noche, 10 de la noche, pero son entre toca-toca, reuniones con algunos grupos, reuniones con gente de la sociedad civil que también tengo que platicar con ellos, ya los estoy agendando para luego tener una reunión con los agremiados de esos diferentes grupos. Es una campaña de constante directo con el electorado, ¿verdad? De persuasión del voto, invitarlos a nuestro proyecto, exponerles nuestro proyecto y decirles que es el mejor y no tengo duda que vamos a ganar porque hemos encontrado mucho apoyo. Tú fuiste testigo el domingo que hicimos campaña ahí en la plaza principal. La verdad fue más gente de la que esperábamos y eso a mí me mantiene contento, me mantiene emocionado, pero también me mantiene con mucha responsabilidad. Es una responsabilidad, se traduce finalmente en eso, porque la gente tiene esperanza en nuestro proyecto, la gente tiene esperanza en nosotros y no le vamos a fallar. Vamos a hacer un gobierno que trabaje todos los días, los 365 días del año que nos toca, porque es un periodo de un año, hay que recordarlo, lo sabremos de trabajar los 365 días, incluyendo sábados y domingos. Entonces, ahorita por lo pronto a lograr los votos de los ciudadanos y después a preparar nuestro arribo al gobierno para implementar políticas públicas pues que beneficien a toda la ciudadanía de Matamoros. Bien, y quiero aprovechar también, se me había pasado, para felicitar hoy en el Día de su Santo a estas personas que fueron bautizados hoy viernes 7 de abril con los siguientes nombres: para los Albertos, para Everardo, para Perpetuo, para Siriaco, para Calopio,
para Aquilina, para Donato y Epifanio, muchas felicidades hoy en el Día de su Santo. Pero vamos ahora con la señora Graciela Fernández Almaraz. Ella ha sido en 3 ocasiones presidenta honoraria del DIF en Matamoros, junto con los 3 periodos que ha estado su marido, el ingeniero Raúl Onofre Contreras. Y bueno, pues ella busca, aparte de ser diputada federal suplente por este instituto político, ser la diputada local por este séptimo distrito. Ha trabajado intensamente la señora Graciela en los programas sociales que llevó a cabo el DIF y bueno, pues a este ha sido plenamente identificada. Vamos con la señora Graciela Fernández Almaraz, que platicamos con ella en el ejido Guadalupe Victoria, municipio de Matamoros, Coahuila. Pues vamos a hacer el recorrido de un toca-toca para que pues la gente conozca nuestras propuestas y pues ir avanzando en los recorridos, valga la redundancia, que vamos a hacer de lunes a domingo o de domingo a sábado, para que podamos abarcar lo más que se pueda, llegar a todos los seccionales, todos los rincones de nuestro municipio y en general del Distrito 7. Señora, bueno, platíquenos cómo le ha ido en general en la campaña que inició en los primeros días del mes de abril. Ha ido muy bien, la gente nos recibe, nos acepta de muy buena manera, lo cual agradecemos bastante. Hay mucha apertura, hay mucha aceptación, hay invitaciones, hay el acercamiento con los candidatos en general, que somos los candidatos de nuestro partido, que la fórmula es Miguel Ángel Riquelme, Juan Carlos Ayub y su servidora, y pues sí, la gente nos invita a que vengamos, a que estemos presentes, a que, bueno, se quieren agregar algunas otras personas, y pues todos son bienvenidos. En nuestro partido nadie sobra, hay un espacio para todos y cada uno, y le reitero pues que nos ha ido bien, hacemos los recorridos y platicamos con la gente, otras nos llaman, nos invitan a que nos acerquemos con ellos, y así lo estamos haciendo. No es que las desatendamos, sino que a veces está la efervescencia porque estemos primero con ellos. Señora, ¿hay algunas propuestas legislativas de llegar a ocupar pues el distrito número 7 en el Congreso del Estado por parte de Graciela? Así es, principalmente pues vamos a legislar desde el Congreso del Estado, cuando ya el voto nos favorezca, obviamente, ¿verdad? Tengo la plena seguridad de que así va a ser, porque hay mucho apoyo, mucho acercamiento de la gente, de nuestros seguidores. Y bueno, pues lo primero y lo más prioritario a mí me parece es eliminar el fuero totalmente, principalmente pues a los diputados y ahí en escala a todos y cada uno de los funcionarios de gobierno. Luego otro es legislar para que haya más recursos, menos política, más recursos, más acciones a favor del sector agropecuario, que haya más presupuesto, más apoyo al campo. Legislar también para que nuestra gente en situación de desventaja tengan los apoyos suficientes, el respaldo desde los legisladores que estemos más cerca de nuestra gente, que sin duda pues nos va a llevar al, entre otras iniciativas y gestiones que vamos a estar realizando. Mire, lo que mencionó la señora Graciela Fernández Almaraz, quien fuera presidenta honoraria del DIF en Matamoros, que promoverá pues el retirar el fuero a quienes fueran designados a través del voto ciudadano el próximo 4 de junio como diputados locales de manera directa y los plurinominales. Esta es una de las encomiendas que ha tomado ella como estafeta, la señora Graciela Fernández Almaraz, y que, bueno, pues algunas otras cuestiones que ha estado pues recogiendo pues a través de la estancia en los ejidos, en donde ha acudido muy de la mano con Juan Carlos Ayub Guerrero, porque bueno, pues ellos aspira uno a la alcaldía Juan Carlos Ayub Guerrero, y la estructura que tiene ha sido importante para tratar de lograr su objetivo. Él se siente pues con mucho optimismo de lograr el resultado el 4 de junio. Vamos con Jesús Escobedo, porque también aquí hay la oportunidad a los del Verde Ecologista. Él aspira a ser diputado local por el séptimo distrito local. Jesús, bueno, pues por este instituto político, ¿cómo va el trabajo proselitista en búsqueda del voto? Vamos trabajando de la mano todo lo que es el equipo que me acompaña, agradeciendo a todos ellos y agradeciendo a ti una vez más que nos volvemos a topar aquí en este medio. Pues sí, vamos bien trabajando en todas las comunidades rurales donde estamos con la gente, apoyándolo con los programas que hemos estado bajando para ellos, las ayudas que se les han estado entregando a todos ellos.
Exactamente. Bueno, ¿qué colonias o qué sectores has estado recorriendo y cuáles son algunas de las peticiones, algunas necesidades que has estado recogiendo? Estamos trabajando lo que es todo el área de Coyote, toda esta área. Estamos trabajando el área de Nuevo Reynosa, Petronilas, el área de Viesca, todos los lugares que están de este lado. O sea, estamos cubriendo gran parte de lo que es el distrito aquí. Sí. Y algunas de las peticiones, bueno, y algunos de lo que estamos proponiendo nosotros, bueno, en este caso como yo, como representante, ante el Congreso, va a ser apoyo a las madres solteras, ¿sí? Que el gobierno apoye mensualmente a cada una de las madres solteras de este distrito. ¿Qué más podrías prometerles y de llegar a ocupar un puesto en el Congreso del Estado, poderlo cristalizar, Jesús Escobedo? Vamos a legislar para que se otorguen programas agrícolas para la compra de maquinaria y subsidio de las semillas para todos aquellos agricultores que quieran sembrar, lo hagan con toda confianza. Y además vamos a proponer ante el Congreso del Estado se establezca un solo precio para su producto y se valore, se quiten los coyotajes, pero más que todo que se valore su precio toda la temporada, porque ya es que de repente suben, bajan y lo manejan como los coyotes quieren. Entonces vamos a defender a todo aquel que siembre, a que su producto se mantenga en un solo precio toda la temporada. Un lugar ya establecido donde diga meloneros de Matamoros, de los ejidos circunvecinos, para la venta de melón y la sandía, y no que tengan que tener lugares. Especialmente, o sea, estamos generalizando todo lo que es melón, sandía, silo, todo lo que se produce en esta región. Ya sería cuestión de platicarlo con ellos, donde ellos se sintieran más a gusto, o habilitar una vez más, como lo hizo el municipio, las instalaciones del gobierno. Exactamente. Sí, o sea, protegerlos para que no usen de ellos, no los maltraten, no sufran del coyotaje. ¿Algún comentario final, Jesús Escobedo? Agradecer a ti, a todos los medios de comunicación, y que la gente sepa, ¿verdad?, que estamos trabajando, no tenemos necesidad de hacer malo de la política. Yo tengo mi negocio muy independiente de todo eso. Lo que nosotros queremos, lo que yo quiero particularmente, es ayudar a la gente. Realmente yo he estado viviendo diariamente las injusticias que se hacen aquí, y yo quiero tratar de acabar o luchar en contra de eso, vamos. Bien, pues ya estamos de regreso, platicamos con Jesús Escobedo. Como es bien sabido, pues la familia Escobedo ahí en el municipio de Matamoros se hace cargo pues de la prestación del servicio público a través de los autobuses rojos de La Laguna, que me tocó durante 3 años y medio, bueno, pues conocer a ciencia cierta, cómo se encuentran estas unidades para la prestación del servicio público para Viesca, para Matamoros y Torreón, esos 3 municipios, y que Tito Escobedo, José Guadalupe Escobedo Martínez, es uno de los concesionarios junto con Chuy Escobedo de la prestación de este servicio, que ha ayudado, pues no solamente me ayudó a mí durante el tiempo que estuvimos allí en Matamoros, porque ahora estamos transmitiendo desde la avenida Morelos o el Paseo Morelos y la calle Santos de Gollado, a unos cuantos pasos de la Alameda Zaragoza, a unos cuantos pasos de la Fuente del Pensador. Aquí en el segundo piso, aquí es donde están las instalaciones de RGT, de Telecable La Laguna, de Canal 3, de Parras de la Fuente, y donde, bueno, pues este portal de la página del Facebook de Todo Noticias Laguna lo hemos hecho entre todos, entre Sergio Antonio Hernández Vega, entre el ingeniero Gerardo Roberto Gallardo Bernal, poniendo también su granito de arena Jesús Enrique Originales como corresponsal allá en Matamoros, y este servidor también en cuanto a reportear y traer la información precisa y en el momento para abastecer a este noticiero. Así es que bueno, pues gracias a usted por su preferencia, por seguirnos a través de este noticiero y de este portal del Facebook, y bueno, pues por ahí estaremos también preparándonos para lo que es la Semana Santa, allí en el Cristo de las Noas, en el Santuario Religioso de Cristo de las Noas, ahí vamos a transmitir para que usted conozca ciencia cierta el panorama que se vive a unos cuantos días de la Semana Santa. Bien, pues vamos a una pausa comercial, ya estamos de regreso, quédense con nosotros.